Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su Alka News favorito. Y bueno, el día de hoy, por supuesto, tenemos novedades. Lo que vamos a tener en esta semana, pues nuevos detalles del evento de Godzilla vs. Kong, algunas fechas de salida de paquetes en la tienda. Y bueno, quiero arrancar precisamente con esto. Hay algunas personas que me han estado escribiendo en Twitter diciendo que les está apareciendo este skin, pero pues obviamente no se pueden equipar. La razón es que sí, justamente es parte del contenido que saldrá en esta semana. El operador se llama Lazar y hasta el momento, aunque no sea oficial, según las filtraciones, se viene este 6 de mayo como fecha de lanzamiento, mientras que el paquete de Godzilla también estará disponible este 6 de mayo, en lo que bueno, ya saben que la tienda se actualiza y aparentemente meterán este contenido. Así que si por ahí te salió este operador y no sabes cómo, bueno, es por algún error de la interfaz del juego que hace que veas esta skin, que normalmente no suele pasar, pero bueno, si hablamos de errores, hay otro que ha estado sucediendo en todo este fin de semana, y es que según dicen que Modern Warfare está bugueado, y es que los que están en la consola de Xbox pueden jugar gratis la campaña y el cooperativo. La verdad es que no sabría decirles con detalles acerca de esta información. Lo único que les puedo comentar y cómo se podría hacer esto, porque me parece que en PC y en PlayStation no se puede, a menos que cuando vayas al menú y mires que te aparecen estos tres apartados, campaña, multijugador y cooperativo, solo de esa manera, según dicen, es como podrás descargarte los paquetes respectivos y una vez que finalice lo puedas jugar. De todas maneras, ponerme en los comentarios si ustedes ya lograron jugar ya sea la campaña o el cooperativo y si es que todavía está activo, porque puede ser que en las próximas horas Raven Software definitivamente saque un parche para arreglar todo esto, ya que hasta el momento pues hay algunas personas que dicen que sí que lo están jugando. Pero bueno, como digo, no les pasa a todos, a algunas personas les saldrá, a otras no. Es lo que tiene, pues, y más que todo, si tienen la suerte, podrán jugarlo hasta que finalmente pues lancen una actualización. Por otro lado, decirles que hay una nueva lista de partidas que se nos viene este jueves 5 de mayo. Tendremos en lo que es el Battle Royale normal en solos, dúos, tríos, quads, Iron Trails en escuadrones, y en Isla del Renacimiento tenemos Resurgimiento en solos, dúos, tríos, quads, y también regresa lo que es Blood Money, Dinero Sangriento, o que viene siendo, pues ya saben, lo mismo que Saqueo, en escuadrones. Esta será la nueva lista de partidas, simplemente hay que esperar unos días más. Va a desaparecer lo que es Clash 50 vs 50 y nos van a meter nuevamente en Isla del Renacimiento lo que es Blood Money o Dinero Sangriento en escuadrones. Así que para la gente que les gustó, pues esto estaría de regreso en esta semana. Monarca ha montado un campamento para investigar a los titanes. Recopila información ya sea mediante kills, contratos o disparando a los titanes. Para que aparezcan nuevamente y los puedas volver a matar, tienes que hacer uso del dispositivo llamado Scream, que este es capaz de sacar la ira de estas criaturas. El dispositivo es todavía un prototipo y puede enviar a los titanes a un frenesí mortal. Arremete a estos titanes con armamento pesado y Monarca puede compensarte. Reúne Intel para ganar poderosas recompensas que pueden cambiar el rumbo de la batalla a tu favor. La recompensa final es un solo uso del exclusivo Killstrike Starracha de Titán, capaz de dirigir los ataques de los titanes donde nosotros queramos. Demuestra tu valor siendo el último equipo en pie y es posible que los titanes te perdonen. Así que bueno, ya nos están dando más detalles acerca de lo que nos espera en este evento, en estas partidas que prácticamente serán por tiempo limitado y será, como dije en su momento, será separado de los modos normales. Así que para el que quiera jugar el Battle Royale normal tiene una lista de partidas y para el que quiera ingresar al evento lo puede hacer. Pero bueno, de todas maneras les dejo con estos detalles que están bastante interesantes. Obviamente, a medida que nos acerquemos a lo que es la fecha oficial de este evento, nos estarán entregando ya la información oficial con más detalles y por supuesto ya de manera gráfica de todo lo que tenemos que hacer. Así que bueno, esta es la información que les puedo comentar hasta el momento. Ya saben, si todo esto se llega a actualizar, lo estaré subiendo al canal. Activar esa campanita, suscribirse si son nuevos por aquí. Si les ha gustado, si esto ha sido un aporte para todos ustedes, como siempre, pues no se olviden de reventar ese like. Y nos vemos en la próxima con más. Chao, chao.